Muy buenas tardes. Soy Carolina Moreno, soy la directora de los servicios de aprendizaje de inglés de aquí en el distrito. Ahorita voy a introducir al equipo, pero quiero nomás decirles que nos vamos a quedar en esta área porque estamos grabando la presentación. Ya recibí varias llamadas de padres que dijeron: yo quiero ver la información, pero no voy a poder asistir a la junta. Entonces, sí, no se preocupen, las vamos a grabar y luego las vamos a poner en el sitio del web del distrito y de todas las escuelas para que puedan verlo y agarrar la información que les falta. Okay. Como les dije, soy la directora de los servicios de aprendizaje de inglés. Okay. Y estamos increíblemente emocionados de poder emprender este nuevo programa, estas nuevas experiencias para nuestros niños, como es el programa de inmersión de dos lenguajes, que en nuestro caso es inglés y español, que va a ser localizado, y el programa va a ser localizado aquí en la escuela primaria de Los Baños, que es donde estamos ahorita. Quiero introducir al equipo. No, déjenme ver. Ok. Tenemos a la señora Renee Leonard, que es la directora de aquí de la escuela de LBE. Tenemos a Lorraine Jurado, que es la secretaria administrativa de esta escuela. La señora Thelma Blair, maestra de Inter. La señora Laura Borrego, maestra de Los Baños High School. Tenemos la señora Janet Oropesa, que es la presidenta de GILAC. Su servidora, tenemos al señor Eric Sowerby, que es director de las escuelas primarias. Y tenemos al doctor Richie, que es el oficial de estudios académicos. ¿Te ves eso, right? Tenemos a Carolina García, que es nuestra secretaria, que ha hecho mucho del trabajo de hacer copias, traer, asegurarnos que tengan galletas. Y también tenemos a la señora Natalie Longbury. Ella es consultora del programa o de CABE, que nos ha estado ayudando y guiando para trascendernos y que tomemos todos los pasos para poder emprender este programa para nuestros hijos. ¿Qué es el DLI? El DLI es la inmersión en dos idiomas como forma de aprender el contenido académico mientras se adquiere otro idioma al mismo tiempo. En este caso es el inglés y el español. Al principio, toda la instrucción académica es en español. ¿Okay? Tenemos un video corto que muestra estudiantes que han sido estudiantes del programa de inmersión doble. No son nuestros estudiantes porque todavía no lo tenemos, pero van a decir sus experiencias. Sí, mucho gusto, mucho, porque tengo familia en Washington que habla duro español y también tengo familia en Washington que habla duro fútbol. No quiero hablar de la ciudad, pero no sé, si yo tengo amistades con personas que no hablan de inglés. Están preocupados por cómo tengo un mapa de la ciudad. Al final de nuestra presentación vamos a tener tiempo para que hagan ustedes preguntas, si tienen alguna duda que nosotros podemos contestar.
sugerencias al final de nuestra presentación. ¿Ok? En general, los bilingües competentes superan a los monolingües en creatividad, resolución de problemas, flexibilidad mental, atención a los detalles, memoria de trabajo, manejo de conflictos y la capacidad de cambiar entre proyectos con facilidad. La misión de los Distrito de los Baños es cree en uno de los mayores regalos que podemos brindar a nuestros estudiantes es bilingüismo. Por lo tanto, nos comprometemos a garantizar que los estudiantes sean bilingües, biletrados y estudiantes con conciencia intercultural. Nuestro programa DLI prepara a nuestros estudiantes para un mundo global siempre cambiante y competitivo. Nuestros estudiantes serán personas seguras de sí mismas, que se sientan conectadas con dos culturas, dos idiomas y su comunidad. Nuestros estudiantes de inmersión en lenguaje dual van a poder demostrar altos niveles de rendimiento académico en español e inglés, comunicarse de manera efectiva en contextos sociales y académicos en ambos idiomas, comprender y desarrollar una apreciación por las diversas culturas, valorar, contribuir y conectarse con su diversa comunidad y miembros de la familia. Y lo más importante, va a haber el orgullecerse y tener confianza en sí mismo y en su bilingüismo. El modelo que va a seguir el programa que vamos a implementar va a ser el modelo 90-10. Este modelo indica que los estudiantes van a empezar con el 90% la instrucción va a ser en español en kinder y 10% la instrucción va a ser en inglés. Y cada año se cuente a los el español va a bajar 10%. Y va a ser en primer grado 80 español, 20 inglés en primero, y luego segundo 70, 30, 60, 40, hasta que lleguen al quinto, cuarto grado, y va a ser 50, 50, cuarto, quinto y sexto grado. Los estudiantes que van a entrar este año del primer grado van a seguir un modelo un poquito diferente. Porque van a entrar, no van a tener el kinder anterior, si es que el de ellos van a empezar 90-10 en primer grado y luego va a ser 80-20 segundo, 70-30, y cuando lleguen al cuarto grado vamos a evaluar a los estudiantes para ver si al mediado del año hacer 50-50 la instrucción, 50 en inglés y 50 en español, si no van a seguir 60-40. Y van a agarrar dos años de 50-50, pero esa decisión se va a tomar ya que lleguen a cuarto grado y vamos a hacer una evaluación a ver dónde están en ese tiempo. Como estamos empezando este año con kinder primero, cada año le vamos a estar agregando el año que sigue. Por ejemplo, vamos a empezar con kinder primero este próximo año, kinder segundo, para que los niños que vayan saliendo del grado anterior tengan el grado que sigue. La meta del distrito es crear un programa del kinder hasta la high school. Okay, solo nomás llegan al sexto, ya vamos a cambiar. Aquí es una progresión que empieza del kinder hasta el 12. Okay. Entonces, si esto funciona, esas son fechas importantes que deben de saber ustedes si están interesados de que su niño o su niña entre al programa del DLI. Lo primero es, se necesita
necesita completar un formulario que va a estar en las páginas de web de sus escuelas y del distrito, abriendo o empezando el 21 de febrero y terminando y cerrando el 12 de abril. La lotería se va a llevar a cabo el 19 de abril. So, necesitan asegurarse de que, si ustedes están interesados, que llenen ese formulario para que entre a la lotería. Después tenemos el 28 de abril, se van a mandar las cartas a ustedes si fueron aceptados o si están en la lista de espera. Y cuando la reciben, si están, fueron aceptados al programa, necesitan ustedes regresar la carta que reciban a no más tardar del viernes 19 de mayo. Si no la regresan para entonces, ustedes están diciendo, siempre no estoy interesada y ese puesto para sus niños y niñas se le va a dar a alguien más que esté en la lista de espera. ¿Okay? So, todos los niños para este programa va a ser por medio de lotería. ¿Okay? So, sabemos que muchos de ustedes y personas que no han podido asistir están interesados a tener a sus niños en el programa. So, ¿tienen preguntas? Estamos abiertas a preguntas para el equipo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuántos niños van a estar en el aula? Vamos a tener 31, que es lo mismo que están ahorita en las clases de inglés. ¿Qué currículo van a usar? Estamos en el proceso de decidir cuál es el currículo que vamos a usar. Tenemos el equipo que está compuesto de maestras también, que están en mi oficina, estamos repasando el currículum que vamos a usar, sabiendo que la escuela que fuimos a observar hace un mes están usando el Adelante Benchmarks. Una pregunta. ¿Va a empezar su programa desde kinder? ¿Qué va a pasar con los niños que ya están entrados y pasando a kinder? Lo siento. Yeah, ellos no, solamente para empezar kinder el primero. Lo siento, no tengo mejor respuesta. Sí. ¿El programa solo se va a dar en esta escuela? El programa va a ser solamente en esta escuela, pero van a ser niños del distrito, de todo el distrito. Solo está limitado a los niños que están en esta escuela. Una pregunta, para los niños ya cuando llegan al sexto grado, cuando van a ir a la high school, ¿van a tener una opción o han pensado si van a tener opción como de hacer chat como English para que no tengan que hacer el lenguaje español en la high school? Sí, lo que va a pasar cuando entran en la secundaria y en la preparatoria, van a poder tomar clases en ciencias, en estudios sociales, en matemáticas, van a seguir tomando esas clases en español. Pero cuando llegan a la preparatoria, van a tener la opción de tomar clases para los que ya hablan español, entonces es español para los que hablan español, y la clase de AP, de lenguaje y de literatura en español. La meta es que cuando un alumno se gradúe de la preparatoria, van a graduarse con la sella de biliteracidad, ¿le dicen? So, si ellos van a poder graduarse con este premio que nos da, que el Estado de California tiene por los que hablan inglés y español y pueden pasar una prueba. ¿En qué consiste la lotería? ¿Cómo se escoge? El primer paso es asegurarse, si tiene niño de kinder, tiene que asegurarse que su niño esté registrado para su escuela. Que esté registrado para la escuela donde le toca. Y después usted va a tener que completar un formulario que dice: yo estoy interesada en el programa bilingüe de dúo inmersión. Y cuando someta esa aplicación, entonces para el día 28, no, el día 19 de abril, vamos a tener todos esos y vamos a hacer una lotería. Es como, y todavía no sé exactamente, el señor Sowersfield que sabe cómo lo vamos a hacer, pero es literalmente sacar el nombre y decir: este es el niño, para hacer lo que sea justo.
¿Cuántos niños van a aceptar? Son dos clases de kinder, dos clases de primero, 31 niños en cada una. That was a question in the last one. Was it a question? The composition of EOs versus EOs. Okay. La preguntaste es cómo iban a ser compuestos los estudiantes o cuántos estudiantes? No. Sí. Okay. So lo que se va a hacer, porque estamos haciendo, usando este modelo de 90-10, el 65% de estudiantes van a ser hispanohablantes. Y el 35%, that's 100, right? 35% van a ser que hablan inglés como su primer idioma. Y el propósito de esta misión es que desde que la programa es de 90-10, los alumnos que empiezan en kinder y en el primero necesitan tener ejemplos de cómo hablar español. Entonces, si tenemos una clase de puro inglés, los que hablan inglés, la única persona que habla español en esa clase va a ser la maestra. Y ellos necesitan más ejemplos de cómo hablar español que el maestro o la maestra. Y al revés también. Nuestros niños que tienen español como su primer idioma también tienen que tener esos modelos de estudiantes que hablan inglés como su primer idioma. ¿Usted tenía, puede compartir su experiencia para su niño? Le advertí a tu mando que iba a decir. Ahí le dan el micrófono. Ella. Ya no estoy acostumbrada. Buenas tardes, mi nombre es Saraí. Hace 2 años nos venimos a vivir aquí en Los Baños. Venimos de Salinas, California. Y en Salinas, California todavía hay el ritual in person ahí. Y entonces cuando mi hijo empezó, está un poquito difícil, ¿verdad? Porque pues siempre, en cualquier lugar que va uno a, siempre no puedo hablar español, es culpable que me traduzca o algo así. Y cuando escuché el programa, me interesó porque dije, yo quiero que mi hijo aprenda a español para que el día de mañana le pueda ayudar a alguien más. O sea que también, yo también tengo que poner mi parte y aprender inglés, así como dice. Entonces, a mi hijo, su experiencia fue muy buena porque hasta ahorita, desde los 2 años que nos venimos para acá, él aprendió bien el español, lo sabe hablar y lo sabe escribir. Entonces, tengo una buena experiencia con mi hijo y nosotros, su primer idioma es español. Entonces, aquí también tengo un poquito, no tenemos español, pero ahorita que escuché del programa, mi hijo va a empezar el kinder y dije, no, yo sí estoy interesada porque tengo una buena experiencia con mi hijo. Gracias. Gracias. Son buenas experiencias, buenas oportunidades para nuestros niños, para que aprendan, continúen con el español, algo al mismo tiempo que están aprendiendo más. Buenas tardes. En un panorama ficticio, supongamos que mi niño, el que va a entrar a primer grado, quedó en este programa. ¿Qué pasa con mis niños más grandes? Entiendo que no hay programa para ellos, pero ¿cabe la posibilidad de cambiar mis niños más grandes a la misma escuela para que estén todos en la misma institución? Sabiendo que esa es una gran posibilidad, el distrito va a tratar de hacer lo mejor para asegurarnos de que sus hijos no los tengan que separar y buscarle espacio aquí en esta escuela. Sabiendo que no es garantizada, pero vamos a hacer lo mejor posible por traerlos. Porque sabemos que es bien difícil cuando va el niño para allá, el niño para allá y el niño para acá. La mente es separar también eso. Queremos que las familias estén juntos. Si podemos, vamos a hacerlo. Pero tiene que estar espacio. Si no hay espacio, va a ser difícil llevar a un niño de otra escuela aquí. Pero si hay espacio, sí, vamos a hacer todo lo posible para que todos los alumnos puedan estar juntos en la escuela. ¿Existe plan de ampliar el programa, este mismo programa de dualidad, a las otras escuelas, no este año que viene, sino los siguientes? Ahorita no hay ese plan, el plan es de expandir este programa aquí en LBM, pero no, te,
Depende, bueno, para comenzar tu pregunta, voy a decir que va a depender en la popularidad de ese programa. Si tenemos muchas familias que quieren entrar a la escuela, tenemos una lista de más que 100 personas que quieren que sus hijos se pasen a ese programa, vamos a ver lo que si podemos expandirlo. Pero ahorita el plan es empezar aquí, en esa escuela, y como mostraron, ahí está. Vamos a expandir hasta que tenemos dos clases en cada nivel hasta el grado sexto. Sí, hay muchas personas que quieren que sus hijos, sí tenemos una lista que es más grande y cada año, ojalá podamos poner otra clase, pero va a depender, como dije, la popularidad. He visto en otros distritos, por ejemplo en Ceres, ellos edificaron una escuela solamente para el programa de inmersión dual. Cuando esa escuela se edificó, cuando empezaron con 4 clases de kinder hasta el grado 8. Y cuando terminaron, había tantas personas que quisieran entrar a ese programa que ellos se dedicaron a otra escuela. Entonces, como dije, depende si hay familias que quieren ese programa, vamos a expandirlo. Si no hay familias que quieren ese programa, no vamos a expandirlo. Entonces, va a depender en lo que quieran en nuestra comunidad. Tengo un año que me voy para acá. Mi niña está en primero. Yo ya no me va a tocar la oportunidad de entrar a doble lenguaje, pero ella fue 2 años allá en Los Ángeles. Entonces, eso es lo que dijo el Señor. Sería muy bueno que ya pensaran en esos niños que ya saben muy bien español, en que no se les niega la oportunidad de seguir, porque se les da la oportunidad a los de kinder y primero, pero por ejemplo, mi niña. Yo también tengo un niño que falta el 7, en doble lenguaje, hasta que no traje. Habla muy bien español y yo se siento orgulloso. Yo sé mucho que le ayuda en muchos idiomas. Entonces, mi niña ya se va a quedar como fuera de todo, o puede que abra otro salón para los niños. En este momento no estamos pensando en un programa de segundo grado. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil y lo siento, pero tenemos que empezar de la base del kinder y del primero. No tenemos la cantidad de niños que vienen ya preparados con esa base del programa, pero entiendo. Sí, lo siento mucho, señora. Sí, es difícil. En su situación, yo me sentiría igual que usted, pero necesitamos una maestra, necesitamos una clase. Necesitamos los textos. Hay mucha preparación para tener otro nivel y en este momento lo que hemos planeado es tener clases de kinder de primero. Mi pregunta es, ¿se está hablando de extender y expandir muchos programas? Pero ahorita mencioné la clave, ¿está el material suficiente y los maestros preparados para los dos idiomas? Es por eso que empezamos donde estamos empezando. Necesitamos 4 maestros y cada año se van a ir agregando 2 maestros para el siguiente grado. En eso estamos trabajando. Por eso no podemos empezar a decir que lo vamos a hacer todos los 4 grados, por eso no lo vamos a hacer en este grado. Tenemos que empezar con la base y empezar despacio para asegurarnos que tengamos los materiales, que tenemos el personal preparado para enseñar esas clases. Estaban hablando de los que ya están más grandes y no puedan entrar, pero por ejemplo, ella va a entrar a primero. Ella el próximo año, no es que viene el próximo, entra al kinder. ¿Tendría prioridad también para entrar al programa o tendría que ser por lotería? So, si su hija entra, si una de ellas entra al programa y viene uno abajo, tienen prioridad. Por ejemplo, si ella va a estar en primero y ella va a entrar al kinder y a ella le tocó estar en el programa, vamos a hacer prioridad para que su niña también entre al programa. El formulario que menciona que llenaremos en el sitio web del distrito, o ¿dónde podemos encontrar ese formulario de llenar? Lo vamos a poner en el web del distrito y de sus escuelas. Lo vamos a poner. Uh-huh.
el día 21 de febrero, que sea la próxima semana, cuando empiecen las inscripciones de kinder, es cuando lo van a encontrar en el sitio de web del distrito y de sus escuelas. ¿Hay una otra pregunta? ¿Y existiera la posibilidad de implementar un programa que, por ejemplo, mi niño no quedó en el programa de dualidad, pero yo como padre estoy interesado en enseñarle a mi niño? ¿Existiría la posibilidad de hacer un programa que nos oriente a nosotros como padres, no sé, una sesión una vez al mes, una vez a la semana si se pidiera, como de darnos herramientas de cómo enseñar a nuestros hijos la correcta implementación de nuestros idiomas? Es buenísima idea. Es buenísima idea trabajar con los padres para que les ayuden y apoyen a sus hijos. Es buenísima idea. Ahorita no hay plan de eso, pero déjame procesarlo y a ver cómo se puede hacer algo así. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No importa en qué área de los baños vivan para venir a esta escuela? Correcto, correcto. Otra vez, este va a ser un programa de nivel, a nivel distrito. No importa si su escuela primaria es la Henry Miller o la Charleston o la Volta, todos entran igual a la lotería. Pero tienen que registrarse primero. Claro. En la escuela que le pertenece. Primero, si van a entrar al kinder, tienen que inscribirlos en la escuela que les pertenece en kinder, y luego hacer el formulario. Si están en kinder y van a entrar y lo quieren entrar primero, nomás tienen que ir al website y completar el formulario. Bueno, les damos las gracias. Hay galletas atrás, hay papeles o folletos de información si quieren llevarse más información. Si tienen alguna pregunta para alguno del equipo, siéntanse con la confianza de venir a hablar con nosotros o a preguntarnos. Vamos a tratar de tener otra junta informativa para los que estén, para que quieran regalarnos por ahí. Lo vamos a poner en Facebook y en el sitio de web de las escuelas. Muchas gracias otra vez por venir y nos estamos viendo pronto.